Nuevamente, muy buenas tardes. Minuto 24 y 30 de juego. Ahora presenciando la partida entre Navi y Team Liquid. Estamos aquí que el marcador se encuentra favorable para Team Liquid, 15-8. Tendríamos por la parte del equipo de Navi un equipo conformado por la Enchantress, el Centauro, también por el Tiny, un Io y un Battle Rider. Y por parte de Team Liquid tendríamos a un Skyrat Mage, a una Queen of Pain, a un Void, a un Razor y a un Raid King. Así que 15-8 marcó para Team Liquid, que ha tomado una ventaja temprana en torres, ¿no es cierto? Tiene 3 tiers 1 ya a su favor contra 2 derrumbadas. Vamos rápidamente gráficas. En oro, en 3.000 puntos a favor de Liquid y 5.500 en experiencia también a favor de Liquid. Team Liquid realmente que es uno de los equipos revelaciones de torneo, ha ganado ya equipos como DK, me parece que también Alianza, entonces... es un equipo que realmente está dando mucho que va a dar mucho que hablar, me parece. Está mostrando muy buenos teamfights, muy buenos micros. Y esto lo está demostrando en el marcador en estos momentos, precisamente. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Puede que haya un intercambio de torre por torre, es lo más probable. Radiant's bottom tower is under attack. Ahí está todo el daño a la torre de top. Probablemente van a tener que regresar para proteger torre. Ahí regresan, tepean. Se queda simplemente la Queen of Pain tratando de llevarse aquí la torre. Tiene que retroceder ya porque ha llegado el centauro para denegar la torre de bot. Radiant's bottom tower has been denied. Siguen ahí los 3.000 en oro a favor del equipo de Liquid, el equipo de Navi que quiere hacer un comeback aquí. No está tan atrás, están ya equilibrados en torres. Bueno, tienen una tier 1 ahí aún en pie el equipo de Liquid, pero probablemente caiga muy pronto. Mucha visión el equipo de Navi. Viéndolo aquí tenemos de que miren toda la visión que tiene el equipo de Navi, todo, prácticamente toda la selva enemiga completamente iluminada, mientras que el equipo de Liquid también tiene lo suyo con ciertos wards estratégicos. Dire's bottom tower is under attack. Ahí la cronófera, logran atrapar a Leo y vamos a ver si logran ahí hacerle un poco daño a este Tiny, que tenía mucho daño por Carrasco, y comienzan ahí a re-piquearlo y va a caer. Cae ahí con todo el daño mágico del Skyrat Mage y ahora persiguiendo el Batrider, que probablemente pueda caer. Cae el Batrider, entonces es una muy buena teamfight por parte del equipo de Team Liquid. Ahí que no pierden a nadie, son 3-0 y hasta inclusive se dan el lujo de tratar de perseguir ahora a esta Enchantress. Muy buena ahí la esquivación de parte de Enchantress, pero igualmente el daño está hecho. Rápidamente gráficas, vemos que sube a 3.500 en oro y en experiencia se dispara por los 9.000. Ahí que la Queen silencia y hizo lo suyo de retroceder. Radiant's top tower is under attack. Encuentran la flecha, vamos a ver, lo logran ahí. No logran quitarle el tepeo a el Raiking. En todo caso, igualmente el equipo de Liquid haciendo muy buen trabajo ahí,
prácticamente dejando en jaque a muchos de los acachicos del equipo de Navi, que ya no pueden darse el lujo de perder otra partida, me parece. Ya perdieron la partida contra DK y no pueden perder con un equipo, digamos, intermedio como lo es Liquid. Obviamente Liquid demostrando aquí su poderío y lo bueno que es, realmente está llegando a ser con todo este buen teamfight que nos ofrece diferentes estrategias, tanto pushers como defensivas, como agresivas. Realmente tiene muchos trucos bajo la manga el equipo de Liquid, que no se está guardando nada. Parece que han practicado mucho, muchísimo para llegar a estas instancias y no quieren irse tempranamente. ...18-8 el marcador a favor de Liquid. Realmente Navi que sigue ahí en el roller coaster, ¿no es cierto? Sacando buenos resultados, remontando partidas, pero también cayendo en estos momentos en esta partida. Y bueno, ahora también tenemos unido al set de casteo a Giancarlo. Giancarlo, estamos en vivo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, justamente cuando veíamos ahí caer a Lío nuevamente por esa cronósfera del Boy, que lo tiene ahí cabezón, el pobre Lío. Y es que Lío hasta que se separa, me parece mucho de acá del Tiny. Te comento aquí, Giancarlo, vemos que la ventaja en kills del Liquid es de 19-8, es realmente importante, sobre todo si vemos las gráficas de oro, donde se dispara ya los 5.000 puntos y en experiencia por los 12.000 puntos. ¿Realmente esperabas aquí que el equipo de Liquid lograra conseguir un resultado positivo frente a Navi? Bueno, todos sabemos de que Liquid llegó a esta parte de las clasificatorias, o a esta parte, enfrentándose a otros tres equipos también muy buenos, y logró pasar a esta parte de la clasificación. Creo que Navi versus Liquid están dando gran pelea, ¿no? Vemos que hay una gran diferencia de kills. Cuando aquí arriba me parece que el Lance, el Grito, acaban con la vida de Barrier, el Enchantress entra con el rugido ahí del Centauro, va a caer ahí la Queen of Pain, ha caído también ya el Red Mage, y ahora protegen ahí, comienzan a tratar de llevarse la vida del Enchantress. Es una contrainización por parte de ya llegó Io, ya llegó ahí la relocación con el Tiny, no les queda más que retroceder. Y ahora van a estar probablemente tratando de defender esa tier 3 de top, ahí con el doble daño de Dendi, peligrosísimo. Miren cómo esas torres parecieran ahí rebanadas de pan, ahí que se les acaba, y le lanzan el stun muy bien a Dendi, pero no hay contrainización. Llega ahí muy bien el Razor para llevarlos a todos fuera y proteger su torre. Y sí, Giancarlo, me parece de que cuando hace una continuación, me parece que no quieren dejar, quieren acabarse con esa torre. Vamos a ver si lanza el Boy, Cronófera, atrapa a tres, comienza ahí. Probablemente quieren llevarse a Kai y también a Dendi. Y está ahí estuneado el daño mágico que le cae porque tiene ya BKB. Y miren cómo pega, cómo el daño de espacio ahí para Dendi. Pero igualmente ya volvió el Void y le lanzan el stun y se renueva ahí, lanza el corrido para tratar de llevarse a Dendi. Vamos a ver si logra llegar el stun nuevamente. Vamos a ver, puede que caiga Pegasus. Vamos a ver, cae el Void nuevamente ya sin Aegis. Y la contrainización por parte del equipo de Navi, me parece que está haciendo muy buen trabajo. Mal micro por parte del equipo de Liquid en estos momentos. Llega Razor para empujar dos creeps simplemente por la parte de top. Y me parece que ahora sí la teamfight puede acabar, a menos que atrapen aquí a Papi. Vamos a ver. Le lanzan el stun y Papi que va a caer. No hay manera que pueda sobrevivir porque ahí llega ya el vínculo en cochinito y cae. Me parece, Giancarlo, que esta última teamfight terminó siendo favorable para el equipo de Navi, pero no rompieron barracas de top. Me refiero, no rompieron torres siquiera de top. Sí, fue muy buena la iniciación, ya que ahí ese Tini estuvo imparable, pero bueno, lo que deberían de haber hecho, bueno, romper siquiera al menos esa torre, ¿no? A ver, me voy a poner al tanto un poco que estoy perdido en la partida.
Sí, bueno, en todo caso, si vemos las gráficas, han recuperado un poco la gráfica de oro y también un poco la gráfica de experiencia que se situó en los 8500, casi 9000, sigue a favor de Liquid. Pero me parece que ahí hicieron una buena contrainización, me parece, ¿no es cierto? Cuando una vez cae el Void, se lanzan con todo y pudieron haber hecho algo más. Pero ya, bueno, llegó Razor, que está como semi-carry, y bueno, como carry en este caso, y logró defender ahí muy bien la barraca de top. Entonces el equipo de Liquid demostrando, ¿no? Demostrando de que puede ahí dar una respuesta a este equipo de Na'Vi que maneja tan bien los teamfights. Sí, eso es lo que se espera de Na'Vi, ¿no? Hacer unos buenos team fights y bueno, ahora sí intentaron ingresar por la parte de top. Esperemos de que vuelvan a intentar hacerlo, ¿no? Va a ser más emocionante la partida, va a haber otra nueva team fight y bueno, ya vemos que están subiendo Xbox y Papi, ¿no? Para la parte de top, pero bueno, están queriendo clipear nada más por el momento. Así es, y Dendi ahí empujando por la parte de mid. Y vamos a ver si es que el equipo de Liquid se decide ir por un Roshan. Están ahí vigilando la zona simplemente, empujando líneas. Quieren terminar de presionar parte de bot para que así, digamos, mantenerlos ocupados, ¿no? Mantenerlos a Na'Vi ocupados de proteger su tier 3 de bot para que así no se vean con todo a la tier 3 del equipo de Liquid. Ahí vemos como los Grix comienzan ya poco a poco a hacer su trabajo. Ya llegó el refuerzo, no va a sufrir mucho daño Dendi con el lío. No, un Dendi que está ya en level 19, ahí apoyado por el lío, que va a ser siempre muy difícil de llevar, pero me parece que podría ser una víctima ahí si hay una buena cronósfera con daño mágico por parte del Skyrat Mage. Es una de las primeras víctimas a caer. Una vez cae el Tiny, me parece que se acaba gran parte del teamfight del equipo de Na'Vi, y eso es lo que van a esperar. Ahí le caen el doble silenciada. Para el centauro, el centauro lanza la daga y van a encontrar acá al Red Mage y cae el Red Mage a manos de Tiny. Sí, lo que quiere en ese momento Na'Vi Europa es tratar de querer pushar la parte de top, pero parece que todavía van a esperar un poco más. Sería emocionante cuando llegue la pelea de ambos teams. Sí, realmente, porque ambos teams tienen Teamfight, digamos, son equipos, no son pushers tradicionales, así que las teamfights siempre son interesantes cuando son con personajes que tengan tan buenos combos, ¿no? Como acá, como el Tiny con el Io, y tenemos obviamente el Void con el Skyrat Mage que llega a revivir, y por qué no con la Queen of Pain, ahí con Razor también carraseando y expandiendo su mapa, protegiendo. Entonces, me parece de que ambos equipos tienen mucho, mucho que entregar y ambos tienen piezas claves, ¿no? En el caso de Liquid, su Void, que esté bien posicionado junto con su support, que es el Skyrat Mage. Y por parte de Na'Vi, el Tiny. El Tiny con su support, el Io, y siempre ahí Centauro que con la daga mete el stun y atrape a uno que otro support, o por qué no, al propio Razor, al propio Void. Exacto, y también teniendo Centauro Shiva y activando, haciendo la explosión y congelando, ¿no? A todos los héroes que puedan estar en ese rango de Shiva. Sí, claro, ahí quitándoles todo el movimiento. Ahí vamos a ver si lanza una iniciación. Void lanza el salto, Cronósfera, no atrapa a nadie, me parece. Ahí no, como que no, atrapa a Barraya, Barraya termina comprando, tiene que recomprar. Y vamos a ver, ahora está persiguiendo Dendi de todo el daño crítico que le hace. Y Void cae de un solo, prácticamente, bofetada. Y vamos a ver ahora quién le está pegando. Comienza a tepear ahí, logra sobrevivir, pero quien cae sí es el Void. Entonces termina siendo un 2 a 1 a favor del equipo de Na'Vi, y es que Dendi en esos momentos, ya en esas instancias entrando al late game, está completamente incontrolable. Ya tiene Dédalo, o sea, su impacto, su golpe crítico ya es devastador en este momento. Y bueno, vamos a ver qué lo que nos. De qué manera se va a defender el Team Liquid, a ver, contra ese Tini, contra ese Centauro. Sí, sobre todo cuando tenemos que el Void va a regresar en 40 segundos y ahí le stunean al King. Vamos a ver, no hay iniciación, no se arriesgan. Tiene ahí su segunda vida. Ahí le meten el stun a Dendi simplemente para que no destroce todo su propiedad, a puro gusto. Y vamos a ver que ya no hay torre, ya no hay protección. Así que ahí vuelve el Mage, el King, que diga disculpen y cae nuevamente, pierde su gema. Y ahora sí, la base de Liquid que está siendo destruida después de haber tenido una gran ventaja en kills, prácticamente la han perdido todo y ahora están prácticamente
aceptando que su que toda su base está siendo destruida. Cuando llega aquí Pegasus, se lleva ahí al Enchantress, se lleva ahí también. Me parece que puede caer, va a caer ahí el va a caer la el Battle Rider, va a caer el Centauro. Buena respuesta por parte, pero cae nuevamente el Void a manos de Tiny. Entonces ahí, bueno, buena eliminación ahí por parte de Kai. Ahora el lío, vamos a ver Battle Rider nuevamente. Dendi siendo perseguido, silenciado. Mucho daño y podrían lanzar un Team White. Es un Team White, señores, pero van a caer vacas de mitad. Así que me parece que es el momento de Team Liquid para lanzar la contra y tratar de pushar sobre todo la parte de mid con todos los Mega Creeps ahí. Me parece, Giancarlo, ¿habrá valido la pena ese Team White a cambio de las barracas de mid? Yo pienso que sí. O sea, todos los héroes de Navi tienen para resurrección, o sea, a excepción del Gio, y a ver, todos los demás tienen. Mira, resurrección tiene en estos momentos el Centauro, Tiny y Razor, ¿no? Centauro y Tiny por parte de Navi y el Razor por parte de Liquid. En eso tiene un momento de resurrección. Entonces, sí, probablemente que sí. Probablemente que pensando adelante haya valido la pena, ¿no? Me parece de que a lo mejor lucharon un poco, que quisieron llevarse esta partida y asegurarla, pero sí, bueno, eso sucede siempre. Así que Vamos a ver en gráficas rápidamente. En oro ya lo retomó Navi a su favor, y en experiencia sigue un poco a favor de Liquid. Digamos que se reparten ahí los puntos uno a uno. Pero sí, vamos a ver cómo responde Navi. Me parece que Navi tiene la ventaja en estos momentos en el teamfight. Así que todo depende si es que el próximo teamfight lo pierde el equipo de Liquid. Podría ser todo ya esto. Claro, viendo que la diferencia de experiencia, que estaban llevando una gran ventaja, que es Liquid, aproximadamente por 12.000 de experiencia, ahora se ha reducido considerablemente a 7.000 aproximadamente. Eso le da un poco de favor a Navi. Bueno, teniendo en cuenta que Dendi está bien. Ahora ya saca Cetro de Agamemnon y su saqueador. Wow, ya tiene muy buenos ítems en este momento. Roshan que va a caer y lo va a coger probablemente. Vamos a ver, Queen of Pain atrapa a Battle Rider ahí al Mage. Cae el Mage, no tiene cómo regresar. Y ahí están persiguiendo a la Queen of Pain. Cronófera comienzan ahí a molestar. Probablemente simplemente lo molesta a Io cae. Y Dendi, no hay nada que hacer con Dendi. No tiene, tiene mucha resistencia. Llega Razor, amarran ahí a Razor. Dendi que está con BKB, pero está creciendo mucho daño por parte de Pegasus. Y llegó ahí, utiliza la vida. Vamos a ver si cae Dendi. Dendi cae. Vamos a ver si Xbot logra también tener la misma suerte. Xbot que probablemente también caiga, pero Razor se va a llevar de Enchantress. Y va a caer ahí con muy poco de vida. Cae ahí muy bien con nada. Batalla se lleva la vida también del Void. Y logra ahí, digamos, siquiera darle una ventaja. Si no, se viene a venir con todo el equipo de Liquid. Y ahora vamos a ver el Battle Riders. Lo van a encontrar ahí. Ya lo vio la Queen of Pain. Acabó con su vida. Y no, nada, tepió. Te parecía que ese grito casi llega, pero logró tepiar ahí al Battle Rider. Y vamos a ver acá los Mega Creeps molestando y evitando que se vea con todo el equipo de Liquid. Jan. Sí, eso es lo que se ve, ¿no? Navi intentó de alguna manera tratar de pelear esa Roshan, pero creo que la iniciación fue demasiado tarde. Es por eso mismo que perdieron, o que cuatro héroes murieron, ¿no? Por parte de su equipo. Sí, y ahora me parece que Liquid tiene que hacer eso, ¿no? Estar a la defensiva, esperar, como vimos hace un momento, una iniciación, tratar de evitarla, que se caben los BKBs y lanzar la contrainiciación. No pueden, digamos, lanzarse de frente teniendo un Tiny con su crítico. Realmente pareciera que con solamente dos right clicks se puede llevar a cualquier support de parte del equipo de Liquid. Sí, eso es lo que estamos viendo. Bueno, a ver, una Queen of Pain que tiene Vice, también tiene Filo Demoníaco, que tiene todavía el Aegis. Bueno, eso va a ser importante en la siguiente teamfight, ¿no? Sí, cómo no, la Queen of Pain conocemos el DPS que puede tener y el grito, ¿no? Que está listo, que puede, si es que atrapa bien el Void, por ejemplo, a todos muy juntos, puede lanzarle, quitarle la mitad de la vida si es que está bien posicionada. Vamos a Dendi que sigue ahí farmeando, ganando experiencia. Oro también, ¿por qué no? Para el comeback. Y el equipo de Liquid, que tiene la desventaja por el motivo que tiene Mega Creeps por la parte de mid, que no les permite salir a pushear bien. Claro, lo único que tienen que esperar Liquid es el error que pueda cometer Navi en ese momento para poder intentar pushear por alguna línea, más que todo por la parte de mid, ¿no? Y tratar de destruir esa segunda torre que todavía está ahí en pie.
Sí, digamos que lo ideal para el equipo de Liquid es una mala iniciación por parte de Na'Vi y darle vuelta, que caiga rápidamente el Tiny, obviamente llevarse el Lío de uno o dos golpes y poder tumbarse torre de mid y llevarse y lo más rápido posible tumbar barracas de mid para no ser presionados con los Megadrips por la parte de esa zona. Obviamente esto es lo ideal. Ahora, por parte de Na'Vi, yo creo de que van a esperar un poco, tratar de pushear con cuidado, que no estén regalando muertes. Ahí es que tampoco hay héroes en Liquid que sean muy gankers ya en esas horas de late game, pero eso es lo que van a evitar, regalar muertes. Y mientras que tanto Na'Vi va a ser muy agrupado probablemente en la teamfight, sabiendo que es su iniciación, con un buen combo de daga y stun por parte de Centauro, es lo primordial. ¿Por qué no Idendia aumentándole el daño por el stun con sus piedras? Claro, lo que están esperando nada más en ese momento es la iniciación. Vemos que Fanny por la parte superior está guardando cautelosamente el error que pueda cometer también Liquid y poder matar a algún héroe e intentar destruir esa torre de top. Sí, Fanny está ahí. Está listo con la daga para esperar amarrar a alguien que salga a pushear y llevarlo a la muerte, esperando obviamente que sea el Void, ¿por qué no? La Queen of Pain para hacerle perder la Aegis. Sí, está realmente arrinconado en esos momentos el equipo de Na'Vi. Esto gracias a los Mega Creeps, ¿no? Pero esa es la razón importante de los Mega Creeps, porque siempre te van a tener ahí mantenido en tu propia base, tratando de defenderla, tratando que no te la destruyan. Mientras tanto, si haces una buena push 3 lane, puedes meter en presión y en problemas al equipo contrario. En esos momentos ya salió ya poco a poco el equipo de Liquid a empujar un poco sus líneas. Sigue ahí Fanny 1K, ganando un poco, porque no sigue ganando experiencia por parte de esos, de las peleas de los Creeps por esa zona. Y se ha hecho un buen espacio ahí con su fuego para tener espacio siquiera anglosía para maquinear. Entonces va a quedarse muy tranquilo, está ganando experiencia con los creeps y está ahí listo para lanzar una iniciación con la daga, con el amarrando y probablemente queriendo llevarse la vida de alguien. Pero vamos a ver muy muy junto en esos momentos el equipo de Liquid buscando una presa. Bueno, lo que ambos equipos están esperando es el error por parte de alguno, de algún héroe, encontrar por ahí, porque vemos que Liquid quiere cazar por algún héroe, pero la Enchantress está demasiado lejos y no lo van a poder ver, y también Fanny, el Batrider, que está escondido entre los árboles, ¿no? Sí, Batrider sigue ahí, obviamente no va a utilizar su, digamos, va a estar ahí tranquilo, ganando experiencia gratis, esperando lanzar una iniciación, esperando que llegue ahí una palomita tratando de pushear y que lo agarren, lo atrapen y que se lleven la vida con la relocación de Dendi con el lío, ¿no? Pero me parece de que sí, ambos equipos haciendo lo que tienen que hacer, que es esperar, que es defenderse y esperar. Es que realmente saben lo crucial que va a ser la próxima teamfight. La próxima teamfight va a definir mucho. Entonces, digamos que ambos a su manera, ya sea por el equipo de Liquid manteniéndose muy juntos y protegiéndose con formas de escapar a un posible gank, y por parte de Na'Vi esperándolo simplemente, que uno comete el error de salir a puchear incorrectamente y atraparlo. Entonces, ambos hacen lo que hacen y por eso es que la partida se ha vuelto en esos momentos un poquito como que de gato y ratón, ¿no? Como que te espero, como que tú me esperas y terminamos simplemente defendiendo la base. Claro, puede ser también que ambos equipos estén esperando Roshan y teniendo ese Aegis, intentar cualquiera de los dos teams avanzar, ¿no? Puede ser que estén esperando todavía que salga Roshan y poder pushear alguna línea o pelear en esa parte de lo que es el Roshan o el Aegis. Sí, pero me parece también que ambos equipos se sentirían mucho más cómodos contraatacando un Roshan que iniciando probablemente, digamos, dando la iniciativa para llevarse el Roshan por sí mismos. Me parece de que ambos equipos están ahí listos, tienen los combos suficientes para lanzar una contrainiciación y atrapar, digamos, a todos, digamos, el Void, ¿no? Con la Cronosfera ahí atrapando al equipo de Na'Vi en la parte de Roshan, o por qué no, también con el Daga Stun por parte de Na'Vi, con el Centauro cuando quiera ir ahí el Void con la Queen of Pain a llevarse ese Roshan. Entonces me parece que ese Roshan no va a ser visto muy pronto, va a estar simplemente ahí siendo vigilado por ambos, aunque no hay wards, ¿no?, en la zona. Pero igualmente creo que
Ellos saben muy bien los tiempos que manejan y que no van a, me parece que por parte de abajo comienzan ahí a buscar, buscar. Ahí el Scarlet Mage va a encontrar. No, ya se dio la vuelta, no hay visión. Ahí los van a ver, me parece. Y vamos a ver, ahí hay un Sentry. Y ya comienza a escaparse el Skyrat Mage y van a ir por la parte de arriba porque se lanzó ahí Pegasus y Pegasus se termina llevando ahí la vida del Void. Mejor dicho, Dendi termina siendo aquí que se lleve la vida de Pegasus del Void. Muy bien ahí por parte del equipo de Na'Vi encontrando al Void y ahora vemos a la Queen of Pain que tiene que comenzar a tepear. Le lanzan ahí muy bien, le cancelan el tepeo y puede caer a Team of Pain. Puede aquí, lanza el salto, encuentra más bien, pero ya lanzó el salto también aquí el Batrider, le lanza las piedras y cae. 2 minutos para que salga la King of Pain. ¿Tiene para resurrección? Sí, tiene para resurrección. Así es, tiene el dinero y el tiempo, tiene el dinero y la posibilidad de la resurrección que probablemente la utilice. Van a probablemente forzar su resurrección el equipo de Na'Vi en esos momentos. Sí, en ese momento tienen que. Pero muy bien, atraparon ahí al Enchantress. El Scarlet Mage que les tiró todo el daño mágico. Y bueno, les dan un respiro por lo menos para que ya no se vengan con todo a la base a forzar una resurrección tanto del Void como de la Queen of Pain. Vamos a ver qué deciden porque todavía ya comienzan a presionar la parte de bot. Ahí está, forzada la resurrección de la Queen of Pain. No tendrá resurrección en 6 minutos. Así que trabajo hecho por parte del equipo de Na'Vi. Tienen 6 minutos para poder llevarse el GG haciendo un push efectivo. Y nada, están ahí los equipos nuevamente. Vemos otra partida muy controlada. Es que realmente estos equipos saben lo que están jugando, saben lo importante que es cada partida. Y cada partida perdida es un fuerte golpe y cada partida ganada es un gran triunfo. Claro, vemos, pero que la experiencia se está reduciendo cada vez más para lo que es Na'Vi, y está casi a solamente a 2000 nada más de ventaja del equipo Liquid. O sea, están haciendo muy buen trabajo en ese Cuando momento. Batrider atrapa ahí al King, al Raid King, le mete el stun, BKB y no le hace daño, pero bueno, en todo caso mandó un mensaje, ¿no? Como que no pushes mucho, que te voy a agarrar, te voy a stunear y vas a tener problemas. Bien, parece que los chicos de Liquid se van por Roshan, efectivamente. Ahora vemos que el equipo de Na'Vi, bueno, no va a hacer nada para pelear por ese Roshan y lo que van a intentar hacer es derrumbar esa torre de Me la parece parte que de no hay tiempo, arriba. me parece que no hay timing suficiente como para llevarse ese Roshan y así es, ya denunciar, ya digamos renunciaron a ese Roshan y se lanza la conexión de inhibición por parte del Void. Vamos a ver a Dendi todo el daño que le pueden hacer aquí, lo stunean en la cronósfera, daño mágico que hay, no hay daño mágico por parte de Hyper y vamos a ir doble cronósfera ahí con el refresh y realmente Dendi que aguanta todo y el daño mágico que llega, pero llega y no puede hacer nada realmente, realmente es muy muy fuerte ese carry del equipo, pero cae, cae Io, cae Batrider muy bien en todo caso, Dendi, el stun por parte del Raid King y el daño mágico que comienza a caer, puede caer ahí Guaito, vamos a ver a Guaito, Guaito cae, pero va a revivir obviamente y cae también ahí la Enchantress nuevamente y todo el daño para Xbot que comienzan a hacerle el stun, pero el stun no es suficiente y ahora está silenciado, lo van a perseguir y va a caer Xbot y esto es importantísimo, importantísimo para el equipo de Team Liquid. Ahí está la muerte de Void porque es un Team White que lleva los números a 4000 en oro. Y devuelven la experiencia a 4000 también en experiencia. Y me parece que es momento ya de hacer el push. Sí, el tiempo está en contra en ese momento del equipo de Liquid y tienen que apresurarse de intentar hacer un push, avanzar lo máximo que puedan, pero parece que se van a ir nuevamente en Roshan, quieren tener esa X de cómo del lugar y con eso intentar ingresar, parece, a lo que es la base de Na'Vi. Sí, porque aparte si vemos la parte de arriba, esa barraca está ya que quiere caerse, entonces solamente les queda esa barraca y es importantísimo. Me parece que la diferencia que puede hacer esta partida es esa barraca de top que ha quedado viva. Si esa barraca estuviera abajo, diría de que ya el equipo de Na'Vi tendría la partida en el bolsillo, pero no, con esa barraca parada aún pueden pushear, aún pueden ganar simplemente con un team wipe más. Sí, pero parece que Liquid se va a quedar todavía a esperar algún
alguna pelea más. Bueno, de lo que está en contra del tiempo es el equipo de Liquid, ya por esos mega creeps que estaban por la parte de mid, que lentamente, ¿no? Están haciendo el daño a las torres ya de la fortaleza ancestral. O sea, poco a poco están empezando a destruir y bueno, Liquid debería de hacer en ese momento algo, pero lo único que van a hacer es esperar otro error de Navi y de vuelta intentar killear a todo el equipo, ¿no? Sí, me parece que es lo correcto. Tienen el Aegis, por lo tanto tienen la ventaja en la siguiente teamfight, entre comillas, ¿no? Así que me parece que van a... Lo que están haciendo en estos momentos, saliendo un poco, igual no forzando nada, simplemente esperando tener una buena iniciación. Llevarse la vida ahí de Leo rápidamente para que no le dé vía al Tiny. Y probablemente si pueden llevarse un support, ya sea Battle Royale o Enchantress, mejor aún. Vamos a ver. Y me parece que también deberían guardear un poco más, pero bueno, hay visión, ¿no? Ahí vamos a ver, para encontrar el Scarlet Mage. Al Tiny tiene que escapar de ahí. Está por ahí también la Queen of Pain, ya retrocedió para apoyar su support. Y bueno, no hay iniciación. Haciendo un doble push, ambos equipos se separan para pushar top y bot. Mid hace, los Mega Griffs hacen el trabajo solo, así que no tiene necesidad de que alguien los vaya a acompañar. Y así es, poco a poco probablemente seguirán retrocediendo hasta volver a otro teamfight en su base. Sí, eso es lo que parece que van a esperar ambos equipos. Como tú mismo dijiste, se habían separado. Ahí lanza el bot y lanza todo el daño mágico a X-Bot, y X-Bot, que es triple silenciada, va a caer. Y esto es lo que necesitaba el equipo de Liquid, atrapar a uno de los chicos de Navi para tener la ventaja momentánea, por lo menos, y poder pushear más tranquilamente. Ahora probablemente van a querer subir para proteger la barraca. Sí, van a tener que defender la barraca de top, que está ahí, que queda ella sola y no pueden dejarla caer por nada del mundo. Exacto, tienen que esperar que aparezca el centauro para poder iniciar alguna teamfight. Así que son 58 segundos todavía para que pueda salir el centauro. Y vemos de que el equipo de Liquid va a buscar a Dendi, pero no, llegan demasiado tarde. Sí, pero bueno, ya prácticamente poco a poco están saliendo ya de la base, de haber estado ya arrinconados en su base. Ya están expandiendo un poco las líneas, sobre todo en la parte de top, que tienen que hacerlo, no pueden dejar que esas barracas caigan. Y vamos a ver cómo responde el equipo de Navi, que está ahí farmeando ahí en su selva y con la ayuda de Tiny y yo empujando la línea de top. Lo importante en ese momento de Liquid, bueno, son esos guardianes que pusieron en este momento, cosa que les va a dar mayor visión para ver en qué momento o por dónde están viniendo el equipo de Navi, ¿no? Sí, esa visión va a ser fundamental en el momento de que quieran entrar a un gank para saber qué tan posicionados están. Vamos a ver, lanza el salto, le voy un poco atrevido. Y pueden que encuentren al centauro por ahí, vamos a ver. Aún no hay visión, pero pueden que encuentren también a... A ver, están ahí, encuentran al centauro. A quien encuentren es al Void, más bien. Pegasus lo agarran y va a caer el Void. Ahí el gankeador fue gankeado en este caso. Y todos se retroceden a proteger sus bases. Vamos a ver, esperar ahí 90 segundos a que reía el Void. Me parece que... Y de nuevo van a puchear la parte de top. De nuevo van a puchear la parte de bot. Y de nuevo a esconderse en base. Y ese eje que ya está por desaparecer seguramente. Sí, ese Void tiene todavía pero para resurrección. Así que si lo amerita o en el momento que estén intentando derrumbar esa barraca de arriba, de seguro que ese Void va a regresar. Ahí vemos ya que Tini está intentando ya pushar la parte de top. Me parece, ahí vuelve a proteger la barraca de top. Y ahí en cochinito de otra forma va a haber ahí la cronósfera probablemente. Ahí está con nada, ahí todo el daño que le hacen, el daño mágico de Dendi, que le va a caer Dendi va a caer y cae.
cae, tiene resurrección, pero igual es importantísimo. Esta última teamfight atrapan a X-Bot, todo el daño mágico ahí. Una cronósfera con el refresh va a caer aquí, el Lío va a caer también. X-Bot tal vez le dan ahí la doble silenciación, cae ahí. Y eso es lo que pasa, el Liquid está haciendo muy, digamos, mucho mejor las contrainstaciones que iniciando ellos propios. Y obviamente se da por el tipo de team que tienen ahí a puchear mil, que las Mega Creeps están haciendo destrozos. Ya se lograron tumbar ellos solos una torre de esas que protege al ancestral y ya no pueden darse el lujo de dejar caer otra, porque ya si no, mientras ellos van a atacar la otra base, los ancestrales terminarían ahí cayendo, los Creeps destruyendo ahí la base del Liquid. Y me parece que ese es el momento del push, me parece que ya no tienen por qué esperar más, ya digamos el top va a aguantar un poquito y tienen que arriesgarse. Así es un riesgo, ¿no? Siempre es mejor, digamos, estar ahí con el high ground de ventaja, pero en este caso no, en este caso ya deben arriesgar, tumbar top, tumbar mid y esperar hacer un combat que sería realmente vistoso, que sería realmente interesante ver. Claro, viendo que Void ya tiene para recuperar su cronósfera en 14 segundos nada más, un refresh en 88, bueno, van a intentar pushar, ¿no? Toda esa parte de mid lo más rápido que puedan, esperando que salga todavía un Tini al segundo 15 y un Centauro todavía en el segundo 17, ¿no? Sí, ya se tumbaron, prácticamente van a caer la torre, estas dos torres, y simplemente van a retroceder porque ya llegó ahí el apoyo y no quieren quedar estuneados y un Tini que esté regresando con un TP, o no, mejor no se arriesgan, saben lo importante que es este momento, así que aquí el Barrier va a encontrar al Void, lo va a arrastrar y va a llegar la recolocación por parte de Io, importantísimo, cae Void, y esa relocación de Io que lo hace tan importante y un aliado tan fiel de Dendi, porque en cualquier momento Barrier amarra. Me parece extraño, de hecho, extraño que hayan permitido este combo Io, Barrier y Tiny en los bans, pero bueno, en todo caso ya se dio y todo el problema que le está causando. Aquí lo que tienen que aprovechar, Navi, es que Void no tiene resurrección, no tiene el oro y también faltan 3 minutos y 30 segundos para que se pueda activar. Así que este es el momento de Navi que estaba esperando para poder ingresar y obtener el GG favorable para ellos. Sí, me parece que realmente lo tiene súper complicado el equipo de Liquid para defenderse de esta teamfight que se viene. Ya lanzó el salto ahí X-Bot, ya stuneó a White, ya va a llevarse la vida aquí. Sí, ya se viene el GG, cae la Queen of Pain. Revive aquí el Raid King, todos con BKB, muy poco daño, nada de daño mágico para nadie, así que logran defender la barraca, increíble que logran defender la barraca, pero simplemente lo sacaron del high ground para llevarse la vida ahí del Razor, y sin Void esto ya está más que terminado, me parece. Vuelve Razor. Ahí el Raid King lo lanza por los aéreos, lo lanza Dendi. Va a caer el Raid King, ahora sí ya no hay resurrección. Cae barracas de top. Van de frente aquí el Ancient. El Ancient recibe mucho daño. Y a full daño limpio me parece que va a terminar esta partida. Ahí, muy silenciado, daño mágico. Dendi recibiendo mucho daño, puede terminar cayendo. Vamos a ver. Y hoy llegó para apoyar. Dendi cae. Dendi tiene resurrección, va a volver probablemente. Acá va a volver Void. Y vuelve por fin Void. A ver a quién encuentra. Ahí lanza el salto, extrapa a X-Bot. Comienza ahí, pero muy poco daño físico el que le está haciendo. No tiene ahí nada de daño. BKB y pues, segundo refresh. Vamos a ver X-Bot comienza a recibir todo el daño por parte de Pegasus. Cae ahí el. Pero realmente ya todos revivieron y el daño está hecho. Me parece que ahí están los Mega Creeps haciéndole todo el daño a la base. Podría ser tal vez. Rápidamente van a regresar todos caminando. Y lentamente ya los Mega Creeps haciendo su trabajo. Me parece que el GG está más que declarado ya. Sí, es solamente cuestión de esperar que el Team Liquid mande el GG. Porque esas dos partes de mid y de top ya con esos Mega Creeps ya van a hacer todo el trabajo. Solamente es cuestión de esperar nada más. Ahí está la batalla del orgullo. Cae ahí y GG por parte de la Queen of Pain. Muy buena partida la que hemos visto aquí en el final. Cae el ancestral. Y esta partida que la gana el equipo de Navi. Luego de que el equipo de Liquid comenzó con una victoria temprana. Y luego de que tenían el doble de kills prácticamente a su favor.
recordándonos que ese juego no se gana por kills, sino que se juega por, se gana por torres, y eso es lo que, así, y eso es lo que vimos. Claro, eso es lo que podemos ver, de que depende de qué jugador y en qué movimientos o qué skills agarren o qué ítems agarren en su, o saquen en su debido momento. Eso es lo que nos fascina del Dota, ¿no? Sencillamente nada está dicho hasta el final, que pueden haber partidas volteadas épicas y sinceramente eso es lo que nos emociona a todos, nosotros los espectadores, ¿no? Sí, y esta partida no se quedó muy atrás. 1 hora y 4 de juego, victoria para Navi. Muchas gracias a todos los que nos vieron por nuestro canal de Twitch, también la repetición por nuestra página web perulivestream.com y nuestro canal también de YouTube Diario Caviar. Chicos, muchas gracias por seguirnos. Un saludo y un agradecimiento muy especial también para Giancarlo, que nos acompañó esta vez en el set de casteo. Y esperemos verlos pronto en otra emocionante partida aquí en las clasificatorias. Faltan muchas partidas por ver y esperemos tenerlos juntos con nosotros. Me voy despidiendo, nos vamos despidiendo. Chao, chao.